Uno de los distritos ubicados en la carretera longitudinal de la sierra es Huambos, conocida como la Tierra del Ajomacho. Hoy viajaremos con ese destino. La ruta es fácil, inicia en Chota y uno recorre la carretera asfaltada que va a Chiclayo. Los paisajes siempre nos acompañan y el clima va cambiando poco a poco, desde el cálido Cochabamba hasta los vientos de Huambos. Luego de recorrer 38 kilómetros desde la ciudad de Chota, llegamos a Huambos. Sobre los 2.276 metros sobre el nivel del mar, se ubica la ciudad de Huambos, con su capital el poblado del mismo nombre. En la carretera longitudinal de la sierra, en la ruta de Chiclayo a Chota y de Chota a Chiclayo, se ubica uno de los distritos en el que uno pasa de un extremo a otro y piensa que no hay turismo, no hay mucho que conocer. Hoy conoceremos el distrito de Huambos, en la provincia de Chota. ¡Bienvenidos! Las verdes campiñas dan la bienvenida. Uno llega a este lugar y una característica sorprende a todos: el viento. Hay viento todo el día y toda la noche, los 365 días del año. Por eso pronto construirán un parque eólico. Se busca aprovechar el fuerte viento para convertirlo en energía eléctrica, con 7 enormes aerogeneradores y con tecnología de punta. Eso no es un sueño. El proyecto ya inició a construirse. El viento de Huambos es particular y único en el norte del Perú. Hay lugares en los que el viento corre a grandes velocidades. Hoy es un sábado comercial, por eso la gente de la ciudad ha venido en diferentes comunidades para hacer sus transacciones comerciales. Aquí el comercio durante la semana es nulo. Esta vez fuimos testigos de esta plaza de armas muy colorida. Esta plaza de armas también habla de la religiosidad de este pueblo con un legado cultural invaluable. El parque central está adornado por la primera y única iglesia de piedra de Cajamarca. Hay planos de esa construcción del año 1763, cuando yo no estaba ni en sueños. Detalles como la antigua construcción de la iglesia nos hace concluir que Huambos es incluso más antiguo que Chota. Así también dicen los pobladores del lugar. Huambos es un distrito muy histórico, cuenta la historia inclusive que más antiguo que Chota, ¿no? Entonces tiene bastante que hablar sobre su historia, su derivación de la palabra, sus comunidades, que me siento muy feliz de conocer el 100% de todo mi distrito de Huambos. Huambos, según la historia, dice que fue cuna de las agarridas tribus de los Huambas, ¿no? Que son hechos históricos que muchos pueblos han pasado, y es por eso que de la cultura Huambas deriva el término Huambos. Y según otras opiniones, que Huambos también viene de una planta natural que fue Huamburo, y por ahí queda a que se conozca el nombre de Huambos. Chancay y Pacopampa son dos centros turísticos, uno en Chota y el otro en Santa Cruz. Huambos debería ser, por tanto, un centro de recepción turística, un espacio en el que el servicio hotelero, de alimentación y de guía sea de primer nivel. Sus autoridades nunca se preocuparon. La migración es un fenómeno que también ha contribuido para que este distrito se quede en el olvido. Los pobladores de estos lugares migran a la costa para estudiar, formar sus familias, y poco regresan por estos lugares. Debe haber más apoyo de las autoridades
a los que nos visitan para servicios de hospedaje, de alimentación, de guías, inclusive de transportes, ¿no? Es lamentable que llegan para acá Huambos y no hay servicios de turismo. Tienen que pagar carreras, como se dice, hacer el gusto al chofer, ¿no? 200, 300 soles o 150 para que les lleve a los baños o para que vayan a Pacopampa. Creo que ahí falta el apoyo de parte de las autoridades para que renazca este servicio turístico a los pueblos vecinos. Me estaba olvidando acá nuestra iglesia, conocedor por las mismas autoridades religiosas, según nuestro obispo de Chota, es la única iglesia a nivel de toda la región Cajamarca que está construida a base de piedra, y es piedra sillar, es otro atractivo turístico. También ha habido inquietudes de algunas autoridades de declararlo patrimonio cultural, pero bueno, decía el sacerdote de ese entonces, ¿no?, que no acepta porque hacer parte del patrimonio ya no pueden ellos hacer cambios o arreglos, ¿no? Nuestra iglesia es hermosa, muy hermosa, porque es a base de piedra, todos sus acabados adentro. Ahora subimos al mirador más cercano a la ciudad, el Cerro Aparic. Un conjunto de inmensas rocas forman el punto más alto de la ciudad, un lugar para observar la belleza de la naturaleza y para pasar un buen momento con las amigas. Claro, con las amigas. Este es el mirador Aparic, aquí en Huambos, una extraordinaria vista panorámica no solo de la ciudad, también de sus campiñas, de este distrito chotano que hoy se convierte en el nuevo destino turístico. Elvis Osorio hoy nos acompañó y nos explicó que Huambos en realidad era un territorio muy ligado al poderoso imperio de los incas. Este era un lugar en donde el inca se quedaba por 3 o 4 días, porque era cálido y había comida. Un recurso turístico es el túnel de La París al Xingo Campana. Es un túnel que cruza por debajo del poblado de Huambos y las personas que se han atrevido a entrar por este túnel, dicen que hay una laguna de aguas cristalinas debajo justo del pueblo, de la Plaza de Armas. En el mirador hay una cruz de gran tamaño ubicada en dirección a la Plaza de Armas. Otra característica importante, la mayoría de casas de este pueblo están hechas con techos de teja. Aquí la calamina llegó hace poco para renovar la tradición de este pueblo. También se observa su plaza taurina y, por supuesto, el verde del campo que florece en cada mañana con el trinar de las aves. Los pobladores acomodan sus caballos porque ya es hora de regresar al campo. Buen viaje. Les habíamos contado que Huambos tiene un acercamiento estrecho con el poderoso Tahuantinsuyo. Recuerda que en primaria le enseñaron que fueron 14 incas y que el poderoso imperio se extendió más allá de lo que ahora es Perú. Ahora que lo recuerda, les contaremos que los incas pasaron por este territorio. Así sustenta la tesis de Elvis Osorio. Este camino por el cual hoy tuvimos el privilegio de pasar es un camino inca. Caminar por estos caminos es sin duda alguna una experiencia extraordinaria. Aquí en Huambos, este es uno de los caminos incaicos que mayor representa a esa región. Algo así como caminar por la Panamericana Norte o la Panamericana Sur. En realidad estamos hablando de un camino que iba desde Cajamarca con dirección a Quito, Ecuador. Por aquí caminaba el Inca, lo que formaba parte de este imperio incaico, en un viaje obviamente de un extremo a otro. Una maravilla estar aquí en Huambos, una de las tierras más turísticas de la región Cajamarca en el norte del Perú. Por aquí llegaba el Inca, escoltado con todos los honores y la tecnología que en ese tiempo existía. Este camino es un camino original, empedrado, que pertenecía a la gran red vial del Capacán, Camino Real o Camino del Inca, que pasaba y venía desde Cajamarca, Huambos y con dirección a Quito.
Huambos era un sitio privilegiado por los incas, porque incluso tenemos un tambo real ahí donde el inca se alojaba. Entonces no permanecía solamente un día, a veces dos, tres, hasta cuatro meses estaba en Huambos por su excelente clima, su sistema de producción y lógicamente pues el camino por donde circulaba el hijo del dios sol del Inti, el inca, pues tenía que tener una preponderancia, un cuidado bastante bueno. El licenciado en turismo e historiador Elvis Osorio nos contó que Huambos representa un punto cultural de alto valor social. Este es el Capaquián, la red de caminos del poderoso imperio inca. ¿Sabía usted que Huambos formó parte de una etnia con una demarcación muy amplia, cuya capital estuvo ubicada aquí, en este mismo lugar? Una tesis busca dar respuesta a esta y muchas preguntas. La ruta turística Señorío de los Huambos hace referencia a una cultura con identidad propia y con un concepto de identidad de gran valor histórico. El proyecto de tesis mía de investigación después de muchos años es establecer una nueva ruta turística que le llamamos Ruta Turística Señorío de los Huambos. ¿Por qué Señorío de los Huambos? Porque entre los años 900 y 1470 más o menos, ya aquí hubo una cultura subregional andina, que era una etnia que se transformó en un gran señorío de los Huambos. Esta demarcación realmente comprendía toda la provincia de Chota, toda la provincia de Cutervo, toda la provincia de Santa Cruz, gran parte de Jaén, gran parte de Hualgayoc. Era muy grande, la demarcación territorial es muy grande. Huambos es la cuna o la capital de ese gran señorío, de esa gran demarcación cultural del señorío de los Huambos. Entonces tiene, digamos, una gran importancia geopolítica, histórica y social. Entonces tenemos aquí varios elementos que identifican nuestra identidad. Somos huambinos, pero de una cultura, subcultura andina de los Huambos. Y realmente hay vestigios, no solamente culturales, sociales, etnográficos, políticos y también gastronómicos. Nuestra cultura es muy amplia. Hay lugares turísticos por su, diríamos, un turismo geográfico, ¿no? Tiene comunidades muy accidentadas acá al norte, colindamos con el río Chotano. Y las personas amantes al turismo, pues, o los que quieren a su pueblo, visitan ese lugar, ¿no? Nosotros somos colindantes como el distrito de Chota con la provincia de Cutervo. Entonces, al norte de Chota está el río Chotano, que limita con diferentes comunidades a las cuales, pues, la gente que quiere hacer un paseo o algo de turismo, se van de repente caminando a pie o también en caballo, ¿no? A 2-3 horas. Ahora podemos comprobar entonces que el turismo geográfico que plantea César Hernán Torres Lacho es sin duda alguna un nuevo espacio que hace falta su revalorización y puesta en valor. Luego de haber conocido un poco la ciudad de Huambos, salimos de aquí para conocer una catarata que está ubicada en la misma carretera longitudinal de la sierra. Antes de eso les mostraremos el ingreso a un túnel subterráneo que atraviesa la ciudad, pero que ahora es imposible de ingresar. A unos minutos, en la comunidad de Chiribamba, se encuentra la Catarata La Chorrera, apta para todas las fotos, sobre todo para los viajeros, que pasan a diario por la carretera asfaltada y se dirigen desde la costa a la sierra del Perú o viceversa. Adornada por una vegetación de colores, se encuentra esta caída de agua, que constituye el inicio para una caminata con destino a una zona paisajística y de restos arqueológicos denominada la Reserva del Oxahuilca.
Nos contaron que la naturaleza muestra su máximo esplendor y a la vez existe un conjunto de piedras talladas. Iniciamos la caminata a pie. No hay otra forma. El camino es extenso y en ascenso. Uno no puede dejar de apreciar la belleza de la naturaleza por estos lugares. Los restos arqueológicos están muy cerca a la carretera asfaltada, unos 30 minutos más o menos. Son un conjunto de piedras que han sido descuidadas por las autoridades. Están escondidas entre la vegetación y el pasto que amenaza con ocultarlas. Es un lugar bonito de esparcimiento. Las piedras han sido talladas y podría existir alguna construcción cerca que con el pasar de los años ha sido ocultada por la naturaleza. Alcaldes, trabajen un poquito para poner en valor estos lugares. El turismo también es desarrollo. La caminata continúa. Hoy vamos muy arriba a conocer el imponente cerro Oxahuilca. De pronto ingresamos a la zona paisajística, la más impresionante del lugar. Estamos camino al cerro Oxahuilca aquí en Huambos. Uno no puede dejar de visitar este cerro porque es muy atractivo por la belleza paisajística y también por la presencia de algunos restos arqueológicos. El cerro Oxahuilca nos espera. Allá vamos. Ayer ha llovido, pero hoy nos tocó un buen día, así que seguimos. Unas 2 horas de caminata. El bosque ya inicia a mostrarnos lo mejor y el sol es el único que nos acompaña todo el camino. Hoy tengo un buen equipo de producción y también nos acompañó el señor Dilmer Bautista Saavedra, de Huambos. El guía camina primero. Subir este cerro es todo un reto. Claro que el esfuerzo se ve recompensado con la maravilla de la naturaleza, pero no se olvide que estamos en la cordillera de los Andes. Por eso tenemos subidas y bajadas. Los cerros también muestran inmensidad y majestuosidad, y la naturaleza se muestra cada vez más impresionante. Un conjunto de árboles naturales forman un paisaje hermoso que muy bien sería llamado la Reserva Natural Protegida de Huambos. Hay lagunas,
todo forma parte de un ecosistema único y natural. Este es uno de los bosques más extraordinarios que conforman el distrito de Huambos en la provincia de Chota. Aquí no solamente la cantidad de especies en flora y fauna son sorprendentes, sino la forma en que el turista puede disfrutar de la fotografía y de un día espectacular junto con la naturaleza. Esto es Huambos en la región Cajamarca. Esta belleza está ubicada en el distrito de Huambos, provincia de Chota, en la región norte Cajamarca. Aquí exactamente. Con las mejores tomas de este paisaje y los mejores escenarios, nos despedimos hasta una nueva edición de Destinos. Thank you.